El chaqueño Ángel Del Do fue nuevamente protagonista y nuevamente reconocido a nivel nacional por su gran desempeño en los murciélagos. Claro, exactamente. Nada más y nada menos que ganó el Olimpia de Plata. Claro, exactamente. Y obviamente tuvimos la posibilidad de dialogar con él acerca de, bueno, la alegría tal cual que con la que recibe este nuevo reconocimiento. Y además hablamos de lo que se viene. Claro, los objetivos para el año que viene. Vamos a compartir la charla que manteníamos con el flamante ganador del Olimpia de Plata. Por el Olimpia de Plata, la verdad que bueno, mi segunda vez que me toca estar ternado. La verdad que era un premio al esfuerzo, al trabajo que uno hace día a día. Y nada, y después ser nombrado por el gobernador ciudadano ilustre de la provincia, la verdad que nada, creo que para cerrar el año algo muy lindo que lo pude disfrutar con la familia y con los compañeros y amigos. ¿Cómo es el qué alegría, pero también qué responsabilidad que implica para vos seguir manteniendo tan alta la vara? Sí, sin duda eso se ve al trabajo que venimos haciendo, detrás hay mucha gente, está mi familia, está la Fundación de Socha, la cual me está bancando hoy en día y vengo trabajando junto con ellos hace muchísimos años, junto a su presidente ahí Marcelo González, que son los que están trabajando mucho para que nuestro deporte adaptado en nuestra provincia crezca, así que la verdad es que nada, contento y eso hace más fácil, ¿no? Para que uno pueda seguir trabajando día a día, sin duda. ¿Cómo resumís este año 2022? Bueno, creo que fue un año para mí en lo personal y grupal con la selección muy positivo, porque creo que bueno, ya por arrancando por comienzo de año me tocó ir a Brasil a jugar, tuve la oportunidad de jugar la Supercopa y la Liga Brasilera, la verdad que una experiencia muy linda, la primera vez que me toca ir a jugar, así que la verdad que contento, feliz, después continuó con lo que fue la Copa América, que era importante para nosotros poder ganarla y que la Copa América quede en casa. Ya hacía mucho tiempo que jugábamos un torneo oficial en Argentina, así que la verdad que era importante. Además me tocaba por primera vez acá en Argentina jugar un torneo oficial y ser capitán de esta selección, así que la verdad que era algo lindo. Y nada, creo que en lo personal contento porque pude estar a la altura, pude estar bien como quería desde lo físico, desde lo futbolístico, así bueno, nada, ahora descansar un poco y a pensar en lo que va a ser el año que viene. Ahora, Ángel, a partir de la trayectoria y la experiencia, ¿cuál es el mensaje que se le deja a los chicos jóvenes que están arrancando y que tomaron justamente esta disciplina como un desafío? Bueno, nada, el mensaje de que a través del trabajo, del sacrificio, de la humildad, nada, objetivos llegan. Uno si se propone algo y trabaja como tiene que ser, la verdad que el objetivo está a la vuelta de la esquina, así que nada, creo que es el trabajar. Lo mismo, ¿no? Por ahí quizás no hay deportista de alto rendimiento, o por ahí uno no quiere llegar a eso, pero por lo menos realizar una actividad física, que eso hace muy bien a lo que es la salud. Uno conoce gente, te haces compañeros, amigos, la verdad que nada, te abren muchas puertas y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que nosotros también con la Fundación de Socios tratamos de trabajar eso, ¿no? Tratar de que las personas con discapacidad se puedan acercar y puedan salir de sus casas. Ese es el gran objetivo que uno se propone.